Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Hoy te voy a decir cuál va a ser la actividad que vamos a desarrollar. Vas a tener que crear un teclado. Sí, escuchaste bien, un teclado. Puede ser en una hoja de cartón, puede ser cartulina, como te sea más práctico, dos de colores, ¿sí? El tecladito que nosotros tenemos en la compu, bueno, vamos a tener que crear en cartón. Después vamos a necesitar algunos materiales como por ejemplo diarios, ¿sí? Para poder encontrar las letritas, algunas revistas, ¿sí? Que podemos tener para poder después recortarlas, ¿sí? Las vamos a recortar y después las vamos a pegar y vamos a armar todo el tecladito. Lo podemos hacer con la ayuda de la familia, mirando aquí, ¿sí? Cómo vamos a ubicar las letras. Si no, desde el celular también puedes ver cómo están ubicadas las letras para poder armar tu propio teclado. Después le vamos a sacar una foto cuando esté terminado y lo vamos a mandar al correo. ¿Sí? Al correo del profe Brandán, ¿eh? Que es profebrandán@hotmail.com. ¿Sí? Entonces armamos el teclado, lo recortamos, todas las letritas, las pegamos, las ubicamos y cuando está completito le sacamos una foto y lo enviamos. Y de premio, mira, te voy a pasar un juego muy lindo que lo puedes encontrar en la compu, lo puedes encontrar en los celulares, pero está muy, muy bueno. Y con esto podés ejercitar todo lo que venís practicando con el teclado, poniendo las manitos donde corresponde, ¿sí? Vamos a entrar en la página que dice aquí arriba, le vamos a poner un nombre, vamos a buscarla y esta página se llama EducaBits. Dentro de esta página vamos a poder encontrar un montón de juegos educativos. Seguramente te van a gustar mucho. Bueno, nosotros vamos a encontrar uno para ejercitar los dedos en ese teclado. Y vamos a jugar a los zombies. El juego se llama Mecha Zombies. Está muy, muy, muy bueno. Bueno, cuando ingresas a esa parte, fíjate que acá vas a poder encontrar un montón de juegos. Pero nosotros vamos a ir a esta parte. Ahí vamos a hacer un clic, vamos a entrar a la parte donde dice curso de mecanografía y automáticamente ya vamos a encontrar el Mecha Zombies, ese de color marrón. Fíjate, ahí te enseña cómo vas a poner los deditos en el teclado. Una vez que hiciste clic ahí, automáticamente vas a hacer un clic en comenzar para poder empezar a jugar. Ahí dice empezar. Hacemos un clic, fíjate, ver, ahí están las letras, la A, la S, la D, la F, y vos tenés que ir presionándola para que los zombies no lleguen hacia donde nosotros estamos, ¿eh? Así que bueno, espero que te guste, disfrutarlo y bueno, nos vemos pronto. Chau, chau.